Pablo Casado ha estat el primer a reunir-se amb el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats per parlar sobre la possible investidura del candidat socialista. Després d'un encontre que ha durat 40 minuts, el líder del Partit Popular ha afirmat que Sánchez nega qualsevol alternativa que signifiqui rompre amb Podem i s'ha reiterat en la seva decisió. Votarà no a la investidura de Sánchez. Me ha ratificado que él tiene que cumplir el acuerdo con Podemos, firmado por todos ustedes conocido, y el Partido Popular no puede abstenerse ante un gobierno del Partido Socialista y de los comunistas de Podemos. Sería letal para España y sería un suicidio para el partido, pero eso segundo es lo más irrelevante. Passades les 11 del matí, ha estat el torn d'Inés Arrimadas. Després de veure's amb Sánchez més d'una hora, la portaveu de Ciutadans diu no a l'acord de Sánchez amb Podem i planteja una proposta constitucionalista al president en funcions. Ante ese gobierno con populistas, ante ese gobierno radical, como bien decía el señor Sánchez hace unos años cuando describía a Podemos, pues no podemos darle apoyo. Hoy le he entregado al señor Sánchez un documento con cuatro bases para este acuerdo constitucionalista. La portaveu del grup socialista, Adriana Lastra, ha dit que el Partit Popular i Ciutadans haurien de col·laborar en la consecució de la investidura. Les hemos pedido, por tanto, que desbloqueen la formación del único gobierno posible. El señor Casado lo puede hacer absteniéndose y la señora Arrimadas votando afirmativamente la investidura. Lastra es reunirà demà amb dirigents dels altres partits polítics. ¿Estamos todas?